En este patio tenemos un ejemplo de cuánto se puede hacer si de aprovechar la superficie libre se trata. Ingenio, creatividad y disposición caracterizan el quehacer de madre e hijo. La idea yo la tenía hace tiempo, pero me golpeaba el agua. Ya posteriormente, cuando logré hacer el pozo, ya, ya me decidí por completo y empecé a, a mantener, ya a lograr lo que ven hoy en día. También viene siendo tradición de, de mi abuelo que también le gustaba mucho el sembrado, la, la producción, todo. Aquí nos faltan las plantas medicinales, aromáticas y ornamentales. El amor y la pasión por esta labor permiten que su patio sea un jardín en el que se vive un ambiente armonioso. De sus antecesores saben que con las plantas se conversa. Y hasta se le canta alguna canción. Con la planta es como, como un animal, se conversa, se, 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 se manipula, se mira a ver qué, qué le falta. Jordanis es un joven trabajador y dedica su tiempo libre a esta actividad junto a su progenitora. Es su patio escenario para la distracción y el deleite. Pensar como país, así le aporto algo a mi país también. Muy orgulloso, el otro es un poquito más dios remolón, pero siempre le ayuda. En el futuro el joven Jordanis piensa construir aquí su casa. Mientras llega el momento hace producir el terreno de su solar. Es esta una muestra de que cuando se pone amor y empeño para hacer producir la tierra, esta agradecida da sus frutos.